Bé, moltes gràcies a l'organització de la jornada. Em fa molta il·lusió avui estar aquí. Primer perquè fa ja uns quants anys, a la tercera jornada de criminologia, vaig participar a la jornada presentant una comunicació i ara al cap de... No, ja va ser el 2013, si no m'equivoco, el 2017, vinc una altra vegada, aquesta vegada com a ponent. Bé, passaré al castellà pel que sigui. Voy a empezar mi intervención. Me llamo Marc, tal como ha presentado Marta. Voy a hablar sobre las leyes de registro de delincuentes sexuales y, en concreto, el objetivo último de mi ponencia es llegar a la conclusión o intentar, ¿no?, demostrar si este tipo de leyes tienen un carácter o una finalidad preventiva, de prevención ya sea general o especial, o en el fondo, ¿no?, no son más que medidas que impiden este tipo de rehabilitación para los sujetos que cometen delitos de carácter sexual. Bien. Para mi presentación voy a hacer una breve introducción, voy a hablar muy brevemente de las exigencias internacionales en relación a la creación de este tipo de leyes. En tercer lugar, voy a entrar un poco a explicar de forma muy breve cuál es la regulación jurídica del registro de delincuentes sexuales español, recientemente aprobado por una ley y posteriormente un real decreto del Gobierno español, para después entrar en el fondo ya de la cuestión, que es lo que yo creo que nos va a servir, que es hablar del registro de delincuentes sexuales en Estados Unidos. Para, entonces sí, hablar sobre la finalidad de estos registros o la supuesta finalidad de estos registros y cuáles son las consecuencias que ello conlleva. Pues bien, a finales de junio de 2015, el legislador español aprobó la ley 26/2015 que, a través de una disposición final, obligaba al Gobierno español a crear un registro de delincuentes sexuales español. Y, además, esta ley introducía una prohibición de que aquellos condenados por delitos de carácter sexual, o lo que les impedía era a poder ejercer actividades profesionales o de otro tipo, no que implicaran contacto habitual con menores. Como consecuencia de esta ley, en diciembre de 2015 se aprobó el Real Decreto 1110/2015, por el que se crea el registro de delincuentes sexuales español. Bien, uno de los motivos por los cuales el Gobierno español dijo que estaba creando este registro era simplemente porque estaba obligado internacionalmente, porque había normas internacionales, normas imperativas a nivel europeo o a nivel supra todavía internacional, que obligaban al Estado español a crear este registro. La verdad es que no, que ninguna de estas normas estaba obligando de forma imperativa a crear un registro de este tipo. La Directiva Europea 2011/93, que no sé si muchos de ustedes conocen, sugiere, en todo caso, sugiere a través de un considerando, es decir, a través de lo que vendría a ser la legislación española, el preámbulo, sí sugiere que los Estados pueden crear registros de delincuentes sexuales con la finalidad de controlar si estos están ejerciendo o no actividades de carácter profesional con menores. Pero no está diciendo que debe crearse un registro ad hoc. El convenio de Lanzarote de 2017 del Consejo de Europa solo establece que deben crearse perfiles genéticos de ADN de condenados por delitos de carácter sexual con la finalidad de averiguar, ¿no?, si alguno de estos sujetos ha cometido otro delito de carácter sexual, pero no dice nada de cómo debe hacerse. Finalmente, una resolución del Consejo de Europa, esta sí, obliga o insta, ¿no?, a los Estados parte, a los 47, a crear un registro de este tipo. El único pero es que esta normativa, ¿no?, las resoluciones del Consejo de Europa no tienen carácter vinculante para los Estados parte. ¿Qué pasa en la legislación española? La legislación española, la ley de 2006/2015, solo dice que debe crearse un registro de delincuentes sexuales y que los sujetos deben ser todos los condenados por delitos sexuales. Bueno, en verdad hace una lista que no voy a entrar porque no sé, está el objetivo de la ponencia, pero hace una lista, en el fondo, ¿no?, se refiere a aquellos que hayan cometido un delito de carácter sexual y dice solo que debe contener la identidad y el perfil genético de estos. Después, el Real Decreto desarrolla esta ley y lo primero que dice en su preámbulo es que la finalidad de la creación de este registro ad hoc de delincuentes sexuales es, en primer lugar, la prevención y protección de los menores frente a la delincuencia sexual, prevención y protección de los menores, ¿sí?, después volveré a ello. En segundo lugar, facilitar la investigación e identificación de los autores de delitos de carácter sexual en general, ya no dice solo, ¿no?, aquellos en que la víctima es menor de edad, sino ya que se refiere a todos los delitos de carácter sexual en general. Y en tercer lugar, dice conocer si quienes pretenden ejercer, ¿no?, o acceder o ya ejercen, ¿no?, profesiones, actividades o de otro tipo que implican un contacto habitual con menores, si tienen o no tienen antecedentes penales por estos delitos. Bien, en el fondo, no sé si saben, pero ya existe un registro central de penados en España,
Y las dos finalidades, tanto la primera como la segunda, están explícitamente, ¿no?, o forman parte explícitamente del Registro Central de Penados, aunque no sea, ¿no?, un registro específico de delincuentes sexuales. Por tanto, en el fondo, la única novedad que aporta este nuevo Real Decreto es poder conocer, ¿no?, si aquellos que tienen una inhabilitación están ejerciendo o no están ejerciendo actividades con menores. Los sujetos afectados, como he dicho, es cualquier delito, cualquier sujeto que haya cometido un delito contra la libertad e indemnidad sexual, delito de carácter sexual, queden incluidos todos los delitos aquí, ¿sí? Desde la agresión sexual con penetración, es decir, desde la violación hasta la posesión de pornografía infantil o hasta el delito de exhibicionismo o acoso laboral, ¿sí?, o acoso sexual en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de delito, indistintamente, ¿sí?, de la categoría o indistintamente de la edad de la víctima, ¿sí? No importa la edad de la víctima, pero es que tampoco importa la edad del victimario, no importa si quien comete el delito es un mayor de edad o un menor de edad, y con los problemas que yo creo que esto va a llevar a plantear, o puede llevar a plantear, sobre todo a raíz de la reforma del Código Penal, que, ¿no?, la edad de consentimiento sexual se ha elevado a partir de los 16 años. Y además de los delitos de carácter sexual, se incluye también el delito de trata de seres humanos cuando la finalidad de la trata sea, ¿no?, la de explotación sexual. No voy a entrar a quién puede ejercer o quién puede acceder a la información contenida en el registro, pero vienen a ser los mismos, ¿no?, que en el caso de Registro Central de Penados, y además se amplía a otras administraciones en los supuestos, ¿no?, que lo que se pretende es conocer si un sujeto condenado por un delito de carácter sexual está ejerciendo o no actividades con menores. Algo interesante es cuánto tiempo los datos de estos sujetos van a estar en estos registros. Con carácter general es el mismo tiempo que van a estar en el Registro Central de Penados, es decir, no hay ninguna distinción. Por tanto, ¿no?, en el caso de mayores, hasta que se cancelen los antecedentes penales, y en el caso de menores, hasta los 28, ¿no?, porque dice la ley, no es muy claro, aquí hay discusión en la doctrina, ¿no?, pero se puede entender que es hasta los 10 años, ¿no?, con un periodo de 10 años. Esto es decir, puede ser hasta los 28 años, en caso de menores de edad, hasta los 28 años. Excepcionalmente, aquí es donde está la diferencia, en aquellos casos en que quien cometa un delito de carácter sexual sea un menor de edad, un mayor de edad, y la víctima sea menor de edad, el plazo va a ser en todo caso 30 años. ¿Sí? 30 años. Esto quiere decir que no importa la gravedad del delito, no importa las circunstancias del delito, no importa la edad de la víctima, nada importa. ¿Sí? Siempre va a ser 30 años, indistintamente si el delito es una agresión sexual, ¿no?, un abuso sexual a menores, ¿no?, con penetración, o es simplemente un delito de posesión de pornografía infantil o un delito de acoso sexual, ¿sí?, en una víctima mayor de edad. Esto, además, es más perjudicial como menor es la gravedad del delito, ¿no?, porque en aquellos casos en que se cometa un delito grave, el periodo de cancelación de antecedentes penales son 10 años, por tanto, el alargamiento del periodo va a ser de 20 años. En el caso en el que el delito sea un delito menos grave, puede ser entre 2 y 5 años. Por tanto, el alargamiento va a ser de 28 años, 8 años más, ¿no?, que aquellos que cometen delitos más graves, ¿no? El perjuicio, ¿no?, para el sometido al registro va a ser de 8 años más que aquellos que cometen el delito más grave posible. ¿Cuál es, creo yo, el verdadero objetivo de este registro de delincuentes sexuales español? Es simplemente dar cabida a la prohibición de acceder y ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con menores. Esto yo creo que va a ser el objetivo único que pretende esta ley, al menos por ahora, ¿sí?, puesto que la información contenida en estos registros no es pública, a diferencia de lo que vamos a ver después. Esta prohibición, que en principio no tiene carácter penal, ¿sí?, tiene carácter administrativo, tal como sucede, por ejemplo, para poder ejercer actividades de abogado, ¿no?, ejercer como abogado o procurador, entre muchas otras. Yo en el fondo creo que sí que tiene naturaleza penal, pero bueno, no vamos a entrar en ello. ¿Sí? Esta prohibición afecta también a los mismos sujetos que afecta al registro de delincuentes sexuales, no voy a entrar en ello, pero plantea muchos problemas. Primero es, ¿cuáles son estas profesiones que implican contacto habitual con menores? Hay algunas muy fáciles de determinar, ¿no? Un profesor de instituto o un profesor de escuela primaria, pero también un profesor universitario, ¿no? Cuando da clases a primer curso de grado, en el primer semestre, tiene menores, ¿no? También un profesor de autoescuela, también quien conduce un autobús, ¿sí? Y así podríamos empezar a buscar profesiones, yo creo que muchas, ¿no? Uno puede pensar, bueno, en el fondo esto solo se aplica a cuatro, ¿no?, a cuatro ámbitos. No, yo creo que se aplica a muchísimos ámbitos y además no tenemos, en el fondo, ni idea de a cuántos nos está pidiendo, no se sabe,
¿no? Aquí hay un, yo creo que hay un vacío legal todavía que no sé si, cómo se va a colmar. Otro problema que plantea es la dificultad de determinar si es un teléfono, siento. ¿Quién va a controlar esto, ¿no? En el caso de administraciones públicas es muy claro, pero en el caso de la administración privada, empresas privadas, me resulta un poco más difícil. El Real Decreto no dice absolutamente nada. No dice nada, ni quién lo va a controlar, ni qué sucede cuando el sujeto es el propio empresario, ¿sí? Por tanto, no tiene que certificar a nadie, ¿no?, que no tiene antecedentes penales. Y tampoco dice nada el Real Decreto qué sucede si se incumple con esta obligación. Por tanto, a mí, si yo sé que incumplo y la consecuencia es cero, ¿no?, ya veremos si me interesa voy a cumplir, si no me interesa no voy a cumplir con la ley. Pasamos ahora al cuarto apartado de mi ponencia, que es el registro de delincuentes sexuales en Estados Unidos, que lo voy a utilizar de ejemplo para justificar mi postura, que es que este tipo de medidas lo único que hacen es estigmatizar a los delincuentes sexuales, etiquetan aún más, ¿no?, a aquellos que cometen delitos de carácter sexual. Estos registros se remontan a muchos años atrás, pero todo el lío empezó, tal como está regulado ahora, empezó a los años 90. El primer registro en el fondo fue del 47, después quedaron un poco en stand-by. En el 1990, en el estado de Washington, se volvieron a crear todo tipo de medidas, no solo de registros de delincuentes sexuales, otro tipo de medidas contra estos sujetos, a raíz de la muerte de varias menores, ¿no?, en manos en el fondo eran de psicópatas, ¿sí?, de asesinos en serie que previamente habían violado, mutilado a menores, ¿de acuerdo? Aunque la ley más famosa es la ley Megan, ¿no?, o la Megan's Law, que seguramente muchos habéis oído, aprobada primero en el estado de New Jersey en 1994 y posteriormente por parte del estado federal aprobó su versión de Megan's Law en 1996. Megan era una niña que fue asesinada, fue primero, ¿no?, abusada sexualmente y después asesinada por su vecino, un vecino que tenía antecedentes penales por la comisión de delitos de carácter sexual. La madre de la niña, ¿no?, dijo en la prensa: si hubiera sabido que mi vecino es un delincuente sexual, en ningún caso hubiera dejado que mi hija, ¿no?, fuera a su casa a jugar con él. A raíz de estas declaraciones se promovió la creación de, vamos a hacer, tenemos registros, ya tenían registros de delincuentes sexuales, vamos a hacer que la información de estos registros sea pública, que todo el mundo pueda acceder a estos registros con el objetivo, ¿no?, de autoprotegerse. ¿Sí? Todo el mundo va a poder consultar estos registros y va a ver si su vecino es un delincuente sexual, si su compañero de piso es un delincuente sexual, si su compañero de trabajo es un delincuente sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente, todos los estados federales, hay todos los estados de Estados Unidos, todos tienen una ley de registro. Es más, hay una ley federal, la Dunn-Wise de 2006, que obliga, de hecho, a los estados, a cada uno de los estados, a aprobar su propio registro. Y además, hasta hace poco, en julio de 2016, se ha dado todavía un paso más, que es la aprobación de la International Megan's Law, que lo que pretende primero es tener controlados a todos aquellos sujetos residentes en Estados Unidos condenados por delitos sexuales que van de viaje al extranjero, ¿sí?, para evitar el turismo sexual. En segundo lugar, se les marca a todos estos sujetos, se les marca su pasaporte con la palabra sex, ¿sí?, ya están etiquetados que son delincuentes sexuales. Y en tercer lugar, es una finalidad un poco más política, pero es la de promover la creación de registros de delincuentes sexuales públicos en otros estados de Europa, ¿sí?, etcétera, porque en el fondo Estados Unidos tiene, Canadá tiene algo similar, Australia también tiene algo similar. La idea es, ¿no?, llevar esta idea de política criminal contra la delincuencia sexual también en Europa. Supongo que el cambio de gobierno, ¿no?, esto todavía era con Obama, el cambio de gobierno supongo que no va a dificultar esta operación. En Estados Unidos los sujetos afectados son todos los delincuentes sexuales, todos, ¿sí? También los menores de edad, a partir de 14 años, también los menores de edad. Y además, los delitos incluidos no son todos propiamente delitos sexuales, se incluye también, por ejemplo, el secuestro de menores, porque se entiende que puede tener la finalidad posterior de cometer un delito sexual. En algunos estados es un delito sexual el orinar en la calle, ¿sí?, como delito de exhibicionismo. Por tanto, en otros estados las relaciones consentidas entre menores pueden llegar a ser condenadas por delitos de abusos sexuales. Hay algunos estados que tienen las llamadas anti-Romeo y Julieta, ¿no?, acts, ¿no?, que la finalidad es proteger a los menores, pero otros no. Y, por tanto, relaciones consentidas terminan siendo condenadas por delitos sexuales.
Por tanto, todos, ¿sí? Todos, ¿eh? No solo al Stranger Danger, ¿no? Que es el ese que nadie conoce, que de repente coge una niña, ¿no? Un niño y comete un delito de abusos sexuales. La duración el tiempo que estos datos van a estar en el registro es de como mínimo 15 años. Como mínimo 15 años hasta perpetuidad, ¿sí? En aquellos delitos menos graves el tiempo son 15 años, en aquellos delitos más graves esa perpetuidad. La información contenida es múltiple, es mucha, es hasta incluso los lugares que frecuenta, dónde trabaja, dónde se va a tomar algo. Es decir, la información es de todo, hay toda la información posible, aunque toda esta no es pública. Pública es, por ejemplo, nombre, foto, lugar de residencia, lugar de trabajo, vehículos que tiene, con la matrícula, etcétera, etcétera. Os he puesto un ejemplo. Esto es una foto de un registrado en el estado de Florida. He tapado la foto para que no se vea, pero, y supongo que no lo podéis ver, pero se puede ver, ¿no? Designation, dice sexual offender, ¿no? Su nombre, su estatus, esconde, no se sabe dónde está. Esto es una consecuencia de este tipo de medidas, ¿no? Su año de nacimiento, su raza, sexo, color de pelo, ojos, ¿no? Cuánto mide, cuánto pesa, los delitos que ha cometido o los delitos por los cuales está registrado, y abajo que pone, ¿no? Ver vehículo, and vela, ¿no? Información del vehículo, otros en el fondo, otros medios de transporte. Si le daríamos aquí, podríamos ver, ¿no? cuáles son sus vehículos y las matrículas de sus vehículos, ¿sí? Y toda esta información es pública. De hecho, yo he accedido desde mi casa, aquí, ¿sí? No solo para aquellos residentes, ¿no? En determinadas zonas, sino para todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la supuesta finalidad de estas leyes, según la propia exposición de motivos de estas leyes? Dice que es informar sobre el hecho que un sujeto ha sido condenado por un delito sexual, ¿no? Además de dar herramientas a la sociedad para poder protegerse. Por tanto, evitar la reiteración delictiva. ¿Sí? Esta es la finalidad que dice tener este tipo de leyes. No obstante, de la propia regulación de estas leyes, tal como están reguladas, y los propios antecedentes sociales, es decir, aquellos hechos que han motivado la aprobación de este tipo de leyes, se puede o se deja entrever algunas premisas. Primero, que la delincuencia sexual es un fenómeno uniforme. Hemos dicho que cualquier delito de carácter sexual está incluido en estos registros. En segundo lugar, que los delincuentes sexuales reinciden, porque solo podemos saber información respecto de aquellos, no de aquellos primarios, sino aquellos que han cometido previamente un delito, ¿no? Y decimos, bueno, estos han cometido un delito, van a cometer otro, ¿no? Vamos a protegernos de estos sujetos. En tercer lugar, que muchos casos terminan con la muerte de víctimas. No he hablado mucho de esto, pero si viéramos estado por estado qué es lo que ha motivado la aprobación de estas leyes, veríamos que en todos los casos, son el caso terrorífico, ¿no? de niña violada, descuartizada a trozos, ¿no? Niño descuartizado y finalmente ¿no? quemado, casi casi. Por tanto, ¿no? parece que son los casos más graves que pueden haber. Y después, que no existe una relación previa entre el agresor y la víctima, porque si existe una relación previa, no es necesario que se dé información pública al resto de ciudadanos de que esa concreta persona ha cometido un delito de carácter sexual. Yo os he puesto el ejemplo de registro en Internet, pero si viviéramos en Estados Unidos, ¿no? Antes, por la mañana, se han puesto fotos, ¿no? de carteles de que aquí vive un delincuente sexual, esta es una zona libre de delincuentes sexuales. Veríamos que cuando un sujeto, en determinados estados, cuando un sujeto va a vivir en una determinada zona, tiene que presentarse a sus vecinos como delincuente sexual, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa no es solo esto, ¿eh? Es mucho más. No obstante, según los datos estadísticos en Estados Unidos, la reincidencia sexual es relativamente baja. Tenía por aquí apuntado. Va entre el 5 y 15% de, ¿no? de delincuentes sexuales reinciden por delitos sexuales, no por otros delitos, ¿sí? Por delitos sexuales. Además, es muy poco frecuente que unos abusos sexuales terminen con resultado de muerte. De hecho, solo en estudios de Estados Unidos, más o menos el 1% de abusos sexuales terminan con resultado de muerte. Y en la gran mayoría de casos existe una relación previa entre agresor-víctima cuando la víctima es menor de edad, ¿sí? Ya sea porque dentro del ámbito familiar o porque tenía una relación previa, ¿de acuerdo? ¿Sirven estos registros, los datos? Por tanto, yo creo que la premisa de la que parten este tipo de medidas, estos registros de delincuentes sexuales, ya es errónea. Pero, ¿sí, al menos sirven estos registros para reducir la reincidencia? La verdad es que no.
En Estados Unidos han hecho muchos estudios, se han hecho estudios en determinados estados, se han hecho estudios longitudinales, se han hecho estudios en muchos estados a la vez, y la eficacia es de 1-2% de reducción de reincidencia en aquellos casos mejores. Pero es que hay algunos estados que incluso han incrementado la reincidencia. Solo el estado de Minnesota, que no respeta la ley federal y el hecho, es decir, el estado federal les decía, ustedes tienen que crear registros de delincuentes sexuales acogiéndose a la ley base. Si no lo hacen, van a perder un 10% del presupuesto en justicia. Minnesota dijo, bueno, pues voy a perder el 10% de presupuesto en justicia, creó un registro específico que solo se notifica los datos de aquellos sujetos considerados de alto riesgo. En este estado, en cambio, estudios dicen que sí, que ha habido una reducción significativa de la reincidencia de delincuentes sexuales. Además de que no ha reducido la reincidencia con carácter general este tipo de medidas, ha conllevado consecuencias muy negativas para los registrados. Los estudios empíricos realizados en Estados Unidos dicen que un alto porcentaje de sujetos sometidos a registros padece consecuencias psicológicas negativas. Más de un 50% padecen estrés, aislamiento social, pérdida de amistades. Que un alto porcentaje ha padecido además otras consecuencias sociales como la pérdida de casa. Sí, un 15%, pero en Kentucky, que ahora esto estudié hace tiempo, no me acuerdo cuál era la peculiaridad de Kentucky, pero en Kentucky hasta un 40%, ¿sí? O son acosados o han padecido daños en sus propiedades, en muchos casos. Y algún estudio que se ha hecho de decir, bueno, a ver, ¿la sociedad norteamericana conoce estos registros? Sí, los conoce, ¿no? Más de un 90% de la sociedad norteamericana conoce la existencia de estos registros, pero eso cuando se ha preguntado, ¿usted sabe si algún vecino suyo ha sido condenado por un delito de carácter sexual? Solo un 30% de estos, ¿no?, de la sociedad norteamericana sabe realmente. Por tanto, saben que existen, pero en el fondo, ¿no?, es como buscar una aguja en el pajar cuando están todos allí metidos, ¿no?, y por tanto ya ni sabe ni no sabe si algún vecino suyo ha sido previamente condenado. ¿Cuáles son los efectos del registro de delincuentes sexuales español? Me he ido a Estados Unidos porque es el paradigma del registro de delincuentes sexuales. En España todavía estamos en una fase previa, pero como habéis visto, en Estados Unidos en un primer momento tampoco eran públicos los registros. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en Reino Unido, que hasta hace poco también no tenían carácter público y ahora están empezando a tener carácter público. No sé qué va a suceder en España, pero por ahora no son públicos. ¿Qué pasa en España? Primero, no tenemos datos. No tenemos datos ni de si van a tener un efecto preventivo, ni tampoco de los efectos negativos que pueden tener respecto a los registrados. No obstante, la consecuencia directa del registro español de delincuentes sexuales es que todo aquel condenado por un delito de carácter sexual, indistintamente del tipo de delito, indistintamente del riesgo de reincidencia, indistintamente del tipo de víctima, ¿no?, del delito que ha cometido, no va a poder desempeñar un elevado número de profesiones, todas aquellas que se entienda que implican un contacto habitual con menores, ¿sí? Porque al menos el convenio de Lanzarote decía un contacto directo, ¿no? La legislación española al final se ha quedado contacto habitual con menores, no tiene que ser directo. De los pocos datos que disponemos en España, nos hacen ver además que este instrumento parte de una realidad criminológica también equivocada, ¿no? Parte de que la mayoría de delincuentes sexuales son primarios, cuando en verdad la mayoría de delincuentes primarios no son primarios, ¿sí? ¿Sí? Cuando en realidad la mayoría de delincuentes sexuales son primarios, ¿sí? ¿Sí? Solo están allí, solo vamos a poder controlar a aquellos que tienen antecedentes, todos los que antes no hayan sido condenados, ¿no? No podremos saber o no los podremos privar, evidentemente, del ejercicio o el acceso a determinadas profesiones. Además, parte de que los índices de reincidencia son altos, cuando en verdad hemos visto, ¿no?, hay estudios, aquí tenemos uno de los autores del estudio, ¿no?, de que avalan que, ¿no?, el estudio hecho en 2009, ¿es verdad?, ¿sí?, delincuencia sexual y reincidencia, 2008, ¿no?, que los índices de reincidencia hechos en estudios aquí en Cataluña son bajos. Y además no hace distinción de ningún tipo de delito, ¿no? Le da igual si estás condenado por un delito de agresión sexual que por un delito de prostitución adulta, ¿sí?, que no tiene nada que ver un fenómeno con otro. Para concluir, entonces, el registro de delincuentes sexuales es una medida estigmatizadora, ¿sí? No tenemos datos en Estados Unidos, pero es decir, en España no tenemos datos, pero en Estados Unidos los datos que hay nos dicen que de prevención nada, ¿sí? No es una medida que tenga ningún tipo de prevención, en principio debería ser
por un lado prevención general y por otro prevención especial, nada, y sí que ha tenido efectos negativos graves para los sujetos sometidos a estos registros. Básicamente porque no pueden acceder a un trabajo. Es tan fácil como yo voy a contratar a alguien, voy a mirar si ha sido condenado por un delito sexual, no lo contrato, ¿sí? Yo estoy buscando a alguien para compartir piso, si veo que está en el registro de delincuentes sexuales, evidentemente le voy a decir que no, que lo siento mucho, pero que no me interesa, ¿sí? Y así va perdiendo la posibilidad de reinsertarse. En el caso español, los efectos preventivos que pueda llegar a tener creo que no compensan los perjuicios que se intuye que pueda ocasionar este tipo de medidas. Primero, porque se etiqueta a los delincuentes sexuales por un periodo de hasta 30 años, ¿sí? 30 años, cuando hemos visto esta mañana que, ¿no?, ya solo por la edad, ¿no?, solo por el paso de la edad, es un factor importante de desistimiento. Por tanto, no sé qué sentido tiene tener a alguien 30 años impedido de poder ejercer un elevado número de profesiones. Más cuando puede ser que alguien tenga 30, 35 años, ¿no?, cuando salga de prisión será muy difícil que pueda reciclarse en otros trabajos. Solo va a poder tener una eficacia preventiva respecto a aquellos previamente condenados y además respecto, por tanto, a un potencial número de delincuentes muy reducido y además solo en aquellos casos en que se intuya que va a cometer un delito en el ámbito laboral, ¿no? No cuando el delito de carácter sexual se cometa en otros ámbitos distintos al ámbito laboral. Además, no va a tener ningún tipo de efecto preventivo en aquellos casos en que los delitos de carácter sexual, víctimas menores de edad, se cometan respecto o dentro del ámbito familiar. Tampoco, ¿sí? Y bueno, lo que decía, que se aplica también se aplica a cualquier tipo de delito, indistintamente del tipo delictivo y de la edad de la víctima, cuando, ¿no?, en el primer momento he dicho que la finalidad, decía el Real Decreto, era prevenir, ¿no?, los delitos o proteger a las víctimas de delitos de carácter sexual en el que la víctima era menor de edad, ¿no?, y después se acaba aplicando a otro. Para acabar, y con esto termino, si lo que se pretende es evitar la reincidencia de delitos de carácter sexual aprovechándose de su puesto de trabajo, que es lo que parece que por ahora, ¿no?, es la finalidad de este registro de delincuentes sexuales, yo creo que había otras alternativas. Y he apuntado dos solo. Una es la libertad vigilada, que es una medida de seguridad postpenitenciaria, aplicable justamente, o se introdujo en 2010 justamente para delincuentes sexuales de riesgo de reincidencia, ¿sí? Una de las medidas que puede incabirse dentro de la libertad vigilada es justamente, ¿no?, impedir, prohibir el ejercicio de determinadas profesiones. Y la otra es la inhabilitación especial, que está en el 192 desde la reforma de 2015, que se aplica a cualquier sujeto que cometa un delito de carácter sexual en el que la víctima es menor de edad o un delito de pornografía y que impide que durante el tiempo de condena y después hasta un periodo de hasta 5 años, si no me he equivocado, ¿no?, pueda esa persona ejercer este tipo de actividades. Y con esto finalizo mi intervención. Gracias.